Todavía sorprendido a esta hora, te digo la verdad. Bueno, ¿cómo fue recibir la noticia? Primero, no estabas en Villa del Rosario, ¿no? No, estamos haciendo temporada los domingos en una sala de teatro en Alta Gracia. Justo ahí hemos terminado, porque comenzó más temprano a las 21, así que estábamos ya en la plaza, frente a la plaza de Alta Gracia, estábamos por comer algo. Y me llega en el celular un mensaje que me pone Roxana Abba, ganaste, con muchas E. Y viste, no entendía nada. Entonces le digo, chicos, agarren el celular y alguno haga algo. Así que todos asustados y hasta que uno la llama a ella y bueno, ahí comienza toda esta historia. Estaba justo subiendo el escenario, así que pude escuchar el pedacito del agradecimiento que ella le brindaba a la gente, ¿no? Así que me he llorado todo también, voy a ser sincero. Bueno, la verdad que qué gran noticia para vos, para la gente que está en el teatro actualmente. Y aparte este año, festejando 40 años. Y la semana que viene, ya el 9 de febrero, festejamos los 40 años. Toda una vida, toda una pasión, una locura, con alegrías, con fracasos, con triunfos, con toda la cantidad de vivencias que hemos tenido y la cantidad de gente que pasó, no solamente de la villa, sino de la provincia de Córdoba por este teatro, ¿no? Luis, fueron con este 10 años, ¿no?, de el premio Marqués de Sobremonte, estuviste siempre nominado. En esta oportunidad no pudiste subir y dedicarlo al premio. ¿A quién se lo dedicas? Yo siempre decía, cuando ustedes en años anteriores, imagínate que calculo de los 9 años, calculo que 8 estuve nominado. Desde el primer premio, aquella época que gana Hermano Pablo, la señora de la Copa de Leche, bueno, después el Chino Ludueña, Graciela Capilla. Bueno, y todos los años tenías que poner allá arriba del escenario cara de yo no fui, y aunque te dolía un poco el alma, porque todos lo deseamos, y no sería una mentira si no decimos que nos gusta ganar un premio, sí nos gusta ganar un premio. Entonces, bueno, decíamos, no me tocara, no será para mí, por ahí decía, voy a estar muy viejito, medio gaga ya, si algún día lo llego a recibir, ese era mi pensamiento, voy a ser muy sincero a esta hora. Y bueno, y me sorprendió totalmente, y si hay alguien que se lo quería dedicar, yo siempre les decía a ustedes cuando estábamos nominados y nos iban a cubrir notas, que es lo que pensábamos. Estoy seguro, Silvia, que te lo dije a vos, que yo deseaba que en vida Damián lo viera. Así que la emoción es muy grande. Anoche cuando me reencontré como a la 1:30 con él, viste, muy fuerte, porque tengo 98 premios entre premios nacionales y provinciales. Pero yo deseaba este, porque uno ama el lugar donde nació, el lugar donde vino a vivir mi madre. Mi mamá vivía en Zacanta y no les iba bien económicamente a mi abuelo Rocco, y vino a poner una sastrería ahí donde yo nací, pues yo nací en esa casa. La partera me fue a dar a luz. Entonces toda mi vida pasó por la villa, ¿viste? Entonces para mí es muy fuerte. Este es el premio que yo más anhelaba, si vos me querés creer. Así que decía, bueno, algún día mejor se da. Así que, y lo cómico que todos los años voy a la plaza, y este año que no estoy, tenía que ser así. Y ayer cuando ingresé, siempre me persigno cuando ingreso a Altagracia, y le digo a la Virgen de Lourdes que necesitaba una linda alegría ahora para los 40 años. Así que se ve que me iluminó con esto. Bueno, Luis, ya ahora con este premio a disfrutarlo, a recorrer este nuevo año y ya pensando en este gran festejo de los 40 años. Sí, ahora hacemos un festejo más interno que por el momento se va a hacer en el patio de la parroquia, a donde comenzamos, nos dio permiso el padre para que hagamos la torta y brindemos ahí con el grupo, y calculamos primeros días de mayo haríamos la fiesta del reencuentro en un salón con la traída de actores de Buenos Aires, hacer la gran fiesta con tanta y tanta gente que pasó a lo largo de la provincia de Córdoba por el teatro, así que será la gran fiesta del reencuentro de los 40 años del teatro. Bueno, Luis, también este premio, ¿no?, dedicado a la gente que sigue con vos, que trabaja día a día, la gente del teatro. Y a todos los que se fueron de gira, Silvia, que son un montón, mucha gente joven además. Estábamos acordándonos cuando comenzamos aquel 9 de febrero del 79, y la mayoría de nosotros estaba acompañado por los padres, y solamente queda Damián de ese equipo. Había 6, 7 papás, se han ido todos, compañeros, maquilladores, fotógrafos, casi todos no están. Quedan solamente 6 personas que vamos a homenajear, si Dios quiere, el próximo 9. Y se fueron más de 20, 25, ya no están con nosotros, así que para todos, Lucía Fernández en especial, que fue la compañera de ley mía y que seguramente tendrá que estar muy feliz desde allá arriba, y la Coca ni que hablar.